Como siempre, es un gran placer compartir con ustedes Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos, como acostumbramos a través de estos 11 años de nuestro programa, Rocío, un personaje del cine y de la televisión. Así Te concedo el honor de presentar a esta persona. Así es, Roberto, pero hoy vamos a variar un poquito, vamos a hacer algo diferente. Y es que le vamos a mostrar primero a los televidentes en imágenes quién es y después hablamos con ella. Muy buena idea, me parece excelente. Entonces, veamos de quién se trata. Le encantó a Luz Arena. Bueno, siempre le fascinan. Y a mí. ¿Qué personaje le gustó más? El del conejo. A mí también me gusta mucho el conejo. ¿Mi amor? Sí, mamá. Vaya a jugar ahí. Bueno, mamita. Dentro de poco es la fiesta de cumpleaños de Luz Arena. Y fíjese que estaba pensando que me gustaría que se presente en la fiesta. Yo... Le pagaría muy bien. Continuamos el Lunes de Cinemateca y ahora sí les vamos a presentar de quién estamos hablando. Alejandra Portillo, actriz, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y de verdad que es un gran gusto estar aquí con ustedes dos. Bueno, era Roberto, otro deber que teníamos con nuestros televidentes que nos pedían que por qué no invitábamos a Alejandra Portillo. Uh-huh. Y yo les respondía a mucha gente que me preguntaba en el Festival de Cine que andaba detrás de ella. Ah, sí, sí. Sí, 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 para convencerla. Hasta que nos hizo caso. Hasta que lo logramos. Hasta que se logró. Así es. Pues tal vez los televidentes se acercan a vos como el personaje de Azucena de la Pensión, uh-huh, que es, pues, ¿verdad? Al estar en una serie de televisión todas las semanas en la sala de los televidentes, uno llega a acostumbrarse a ese personaje. Pero Alejandra Portillo es mucho más que eso, ¿verdad? Has trabajado en otras producciones audiovisuales y en cine también. Entonces, y en teatro. Y en teatro, por supuesto. Entonces, tal vez la idea es conversar un poco sobre tu carrera y podríamos iniciar preguntándonos en qué momento esa niña se dio cuenta que quería ser actriz. Bueno, pues yo tengo una historia muy particular por la vena del teatro, que es mi primer amor, viene por el lado de mi familia paterna, Portillo Espinosa, mi abuela, mi padre y mi tío, que actualmente todavía es actor en Cuba. Ellos fueron parte del Teatro Arlequín cuando el teatro quedaba por Cheyes. Mi papá vivía en el teatro, hacía la escenografía, mi tío actuaba, mi abuela hacía boletería, hacía limpieza. Entonces, wow, yo crecí en eso, yo crecí con eso. Claro. Y desde muy pequeña también jugaba en los camerinos mientras mi abuela trabajaba, entonces los actores más veteranos me recuerdan muy pequeñita haciendo travesuras en los camerinos. Incluso mi jefe Oscar me recuerda por ciertas jaranas que me jalé con cosas de la escenografía y demás. Entonces, para mí es como vengo y crecí con eso. ¿Supiste siempre que ibas a ser actriz o en algún momento creíste que podía hacer otra cosa? Porque no, perfectamente desde el kinder, la petición que yo le hacía a mi abuela y a veces mi mamá cedía y a veces no, era siempre quería ir con mi abuela al teatro. Entonces crecí viendo las funciones noche tras noche, viendo a los actores, viendo cómo se maquillaban y muchas veces mi abuela se quedaba después de la obra, entonces yo repetía los textos en el escenario y agarraba los vestuarios y las cosas y me las ponía. Entonces mi abuela, que es la principal testigo, era la que siempre me veía diciéndole, yo voy a ser actriz, abuela. Y ella estuvo ahí el día que debuté y aplaudía de pie, muy orgullosa y contenta. ¿Cuál fue ese debut? Eva Sol y Sombra de Melvin Méndez en 1990. Sí, sí, la recuerdo. Sí, sí. Vi la obra. Sí. Me invitó Melvin, por cierto. Ajá. Y cuando el estreno y
No recuerdo que estaba Alejandra, qué cosa. Sí, ese fue Eva mi Solís, hombre, cómo sí. no. Además, luego todo lo que fue mi infancia y adolescencia, vengo con esa, digamos, con eso artístico, porque además mi papá era crítico de cine en un periódico y sabía muchísimo de cine. Yo Claro. iba mucho con él a cuando él daba charlas de diferentes clásicos del cine. Entonces, también él era pintor, entonces crecí mucho con todo eso artístico Claro. de tener en mi casa una biblioteca llena de libros de cine, de libros de pintura. Mi abuela con una personalidad muy particular, muy extrovertida, muy polifacética en muchas cosas. Entonces, rodeada de todos esos estímulos, fue como muy fácil para mí dar ese brinco Claro. porque crecí en eso y con eso, además apoyada por mi mamá hasta cuando estuvo. Y era parte de un juego que lo tuve desde que tengo memoria. Entonces, más allá de ser solo un sueño, es algo en lo que ya yo venía en ese tren. ¿Y a dónde estudiaste o a dónde te hiciste en Bueno, Establo? yo tengo una formación totalmente independiente. Fui oyente en la Universidad de Costa Rica, fui al Taller Nacional de Teatro, pero mi gran maestra fue la gran actriz Sara Astica. Ellos, Sara y Marcelo, abrieron una escuela en el Teatro de la Comedia y en 2 años yo me formé con ellos dos. El título que tengo, el sello que tiene y la firma es de Sara y bueno, la amo, la admiro, la venero y a ella le debo todo lo que soy. Y además los maestros que fueron para vos justamente desde la niña Por supuesto. que Sí, y además presenciaba me las conocieron obras. pequeñita, entonces Claro. cuando empecé a trabajar con ellos también era el gusto como... Sara me decía, mi guacha, ay, mi guacha, yo que te conocí chiquita. Y entonces trabajar con ellos por 8 años, mientras estuvieron en el Teatro La Comedia, fue mi escuela. Claro. Sí, o sea, yo me formé mucho haciendo en la marcha y leyendo mucho por mi propia cuenta, Claro. leyendo, leyendo, siempre leyendo para tener argumentos sólidos siempre y investigar por mi lado. Pero cuando uno tiene, como quien dice, esas vacas sagradas alrededor, estás bajo esa sombra y fue una escuela maravillosa. ¿Y cómo fue el paso del teatro a la televisión? ¿Cómo llegaste a las pantallas? Estaba en el Teatro Arlequín bajo la dirección de William Esquivel cuando Canal 4 llegó, por dicha, con una iniciativa de buscar actrices para hacer unos cortitos muy pequeños que se llamaban Las Vecinas para promocionar las novelas. Entonces eran como dos amas de casa y una adolescente rebelde que era yo, que se sentaban a hablar de las novelas y ya luego daban la novela. Entonces dábamos como anticipos o hacíamos chismes de novelas y fue como una iniciativa muy curiosa que me gustó. Fue mi primer acercamiento a una cámara de televisión, con todos los nervios y todas Claro. las expectativas, ¿verdad? Porque este es un país pequeño, no Así era es. como, o sea, no tenemos una industria como para decir hay montones de opciones, entonces eso fue la primera. Y luego de ahí, la producción en La Zaranda me buscó para hacer, gracias a Alonso Venegas, que es un actor chileno también, Así es, sí. Alonso me recomendó con don Óscar Castillo para hacer La Zaranda, que fue una serie de sketches muy buenos, muy polémicos, muy controversiales y por la misma razón solo duramos 6 meses al aire, pero ese fue el primer acercamiento. Luego Oscar fue a verme en una obra que se llamaba George Dandan, que la dirigía Andrés Montero, y él de ahí vio que yo podía hacer la Azucena que llevo haciendo 13 años en la Trece. pensión. Adelantándome un poquito ya en tu trayectoria, ¿cómo se construye un personaje, Alejandra? ¿Cómo Bueno, se hace? claro, dependiendo de los métodos que te enseñen, también la búsqueda propia, yo trato mucho de, digamos, tercamente suelo hacer simbiosis con la Alejandra que soy yo, entonces trato de acercarla a mí y cuando el personaje es totalmente diferente, pues me dedico más como a tratar de amigarme con las cosas que tal vez yo no comparto. Digamos, si
Me toca un personaje de mala me pueden ver muy lejana, un personaje de mala, pues Como trato Password, de, por ejemplo. sí, trato de entender, digamos, dándole estudio día a día, ratitos, en las noches, en las madrugadas, como tratar de entender por qué una persona, el personaje de una película, de una obra, por qué llega a hacer lo que hace, tiene muchas razones. Entonces, aunque uno no las comparta, esas razones le dan el peso para que haga lo que hace. Entonces, le doy como mucho de esa psicología de leer, de investigar, a veces de tratar de entender eso que yo digo, no, yo no haría eso, bueno, pero el personaje sí, así que tengo que hacerlo y tengo que Claro. creérmelo y justificar que lo hago porque para mí es lo que está bien hacer, ¿no? Y tener retroalimentación de otras personas. ¿Hay personas que te ayudan a construir los personajes? Bueno, en eso, por dicha, siempre he estado de la mano de directores como con mucha apertura y mucha paciencia también, porque los actores somos vanidosos, tercos, ¿verdad? Y a veces queremos hacer algo como uno quiere y ellos te dan como una guía o un jalón de orejas y siempre me he rodeado de gente como que me tiene esa tolerancia como para decirme, ok, me gusta eso, pero también démosle esto y eso es como la simbiosis que te digo. Claro. Muy bien, estamos con Alejandra Portillo y veámosla en Asesinato en el Meneo del año 2001 y Password, Una mirada en la oscuridad del año 2002, Asesinato en el Meneo, producción del maestro Oscar Castillo y Password, Una mirada en la oscuridad, producida por Ingo Niehaus, dirigida por Andrés Heinrich, ambos maestros también, También. que marcaron, por cierto, un reinicio del cine en Costa Rica. Vamos a ver a Alejandra Portillo en estas dos películas y continuamos con ella en Lunes de Cinemateca. Puedes quedar en la casa conmigo, Sophie. No sé. Es como si de pronto me metieran en un túnel. Vas a ver que no es tan grave. Además, Sophie, ya era hora de que te salieras de la casa. ¿Cómo pude enamorarme de ese imbécil? Ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. ¡Carla! Vos tenés que ser Carla, ¿verdad? Hola, yo soy María, la mamá de Peter. ¡Qué aguacero, ¿verdad? ¡Terrible! Justo cuando te ibas a encontrar con Peter, estás empapada. A Eri, qué bueno que llegaste. Ya, ella es Carla, es la amiguita que Peter conoció chateando. ¡Qué linda! ¿Y Peter? Dijo que ya venía. Peter nos dijo que hoy es el día de tu cumpleaños. ¿En dónde está Peter? Ah, está arriba, en la habitación. Bueno, se está cambiando, vos sabés. Poniéndose guapo para conocer a su amiguita. Sí. Y nos mandó con esta foto para que pudiéramos reconocerte. ¿Ves? Pero ustedes no son de Canadá, ¿verdad? No, nosotros vivimos en Canadá, pero no nacimos ahí. Vivimos en Toronto. Sí, pero bueno, estás toda empapada, te va a dar una pulmonía. Hagamos una cosa, vamos a mi habitación, ahí hay una secadora, te puedes secar el vestido y el cabello y de paso te pido un chocolate bien caliente, ¿te parece? Y podrías abrir el regalo que te trajo Peter de Canadá para tu cumpleaños. Ajá, vamos. ¿Vamos? Sí, va. Aló, Hotel Excelsior, buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? Sí, buenas. Por ahí no han visto a una muchacha de unos 13 años. Pelo corto, castaño, ojos café. Lamento no poder ayudarlo. Este hotel es grande y viene mucha gente. Bueno, muchas gracias de todas formas. Buenas tardes. Bueno, si quieres me salgo para que te quedes sola. Así te lo puedes quitar y secártelo vos misma. Mientras traen tu chocolate y llega Peter.
Carla, vení a tomarte el chocolate. Veo que sos una niña bien terca. No has querido sacarte ese vestido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí me vas a hacer el favor de tomarte esto. Quiero irme a mi casa. Sin conocer a Peter. Ay, no te creo. ¿Y? ¿Ya te sentís mejor? Sí, pero está muy caliente. Vamos, otro poquito más y estamos listos. ¿Listos para qué? Pues para abrir tu regalo y para conocer a Peter. Toma. Te lo abro. Don Jimmy. Habitación 215. Gracias. Don Jimmy. Hace un momento llamó a alguien, creo que un niño, preguntando por una joven. Y la descripción que me dio es muy parecida a la amiga que Eric y María trajeron de visita hoy por la tarde. ¿De veras? Eric, me ayudó, me despertó. Ya, quieta. ¿Pero qué están haciendo, animales? ¿No me la lastiman? ¿Le dieron las drogas a este? Le di la dosis que me dijiste. ¿Quiere que le demos otra dosis? ¿Qué quieres? ¿Matarla, animal? Hola, Carlita. ¿Cómo estás? No, no te asustes. Si esto es para que juguemos entre nosotros. ¿No sabes quién soy? ¿Soy Peter? Tu amigo de Toronto. Sí, sí, sí. Ya sé que estás un poco decepcionada porque no te imaginabas que yo fuera tan viejo, ¿verdad? Pero bueno, entre amigos, las mentirillas blancas se valen, ¿verdad? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Yo te voy a convertir... Tranquila. Voy a convertir en una modelo muy famosa. ¿Qué te parece? Bonito, ¿verdad? A través de internet. Claro, si me das una sonrisa, yo te lo agradecería mucho. Pero si no, ¿qué importa? ¿No? A ver, una sonrisa para Peter. A ver. Súbanla y siéntela. Por cierto, hay que estar atentos. A la chica hay que sacarla hoy mismo de aquí. Un mocoso estuvo preguntando por ella. No sé qué sería el asunto, pero... Eric, no quiero problemas. No, señor. Bueno, ahora déjenme solo porque voy a trabajar. ¿Qué carajos estás haciendo afuera si sos la responsable de cuidar de esta huila? Salí a grabar un toque de aire. Este lugar me enferma. Pues me importa muy poco si te morís. ¿Me entendés? Tenés que quedarte aquí y cuidarla. Que no se te olvide. Nada más fue un minuto. Además, dejé a Jennifer cuidándola. Pareces nueva, vos. ¿No te has dado cuenta que esta estúpida es capaz de cualquier cosa por ir a fumarse una piedra? No es de confiar. Y óiganme las dos. De aquí no se mueve nadie. ¿Me entendiste? Thank you.
acuerdo. Busque cama. ¡Jale, jale! ¡Jale de aquí! Llevando la trampa. ¿Por qué? Porque a la abuela hay que colocarla mañana y despacharla después. ¿Matarla? No, nunca habló de matar. Bueno, mandarla a otro país, no sé. El asunto es que la familia se está dando cuenta y el abogadito ese del hotel también se está dando cuenta. Nos están cercando, ¿me entendés? Nos están cercando ya y en cualquier momento la ley va a meter la narizota. Pues conmigo no contés para eso. No seas tan cobarde, ya se te olvidó quién fue el que te sacó de la calle. Me habías prometido buena plata, punto, y hasta ahora no he visto nada. ¡Esto está loco! Si a esta carajilla le pasa algo, no vamos a volver a ver la luz nunca. No seas tan pendeja. Los dos sabíamos que esta vara se iba a poner espesa. Lo que tenés que hacer es como yo. Haces tu trabajo, cobras tu parte y te la arrancas por una buena temporada. ¿Ok? ¿Y cuánto me va a tocar a mí de los 5,000? No sé. Mil, o 500 tal vez. ¿500? ¡Está loco! Bueno, mira, no quiero hablar de eso ahora. Yo necesito ir a hacerme algo para estar tranquilo. Así que después hablamos de eso, ¿ok? Y cuiden a la abuela. Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy tenemos a Alejandra Portillo aquí con nosotros conversando sobre su carrera y bueno, ustedes la acaban de ver en imágenes tanto en Password como en Asesinato en el Meneo. Precisamente Alejandra, pues sos parte de ese reinicio del cine costarricense cuando después de la década de los 90 habíamos tenido casi que nula actividad en cuanto a cine y vuelve, Don Oscar es el primero que da el paso y después viene también Password. ¿Cómo recordás esa época de participar otra vez en las películas? O sea, que se generara el interés del público costarricense por ver cine costarricense. Bueno, te cuento otra particularidad de ese tema. El primer día de grabación de Oscar, de Asesinato en el Meneo, me tocaba a mí. Entonces yo estuve ese primer día que llegó toda la prensa y era toda la bulla de un nuevo arranque del cine, ¿verdad? Entonces recuerdo mucho esa expectativa que había, incluso un montón de cosas técnicas que pasan en el primer día de grabación de una película, claro, con todo y las fallas, porque somos, como insisto, es un país pequeño y se está haciendo industria, pero se estaba haciendo, y ese primer día todos, desde los técnicos, la maquillista, todos, había como una, yo creo que había una bola así de energía, de nervios, de muchas cosas. Y tener además que darle el brinco de saber que estás actuando no en televisión, sino para cine. Claro. Y un montón de cámaras, aparte de la cámara que te está grabando, el montón de cámaras de prensa y televisión por hacer el reportaje del primer día que se reiniciaba el cine. Entonces es muy loco, sobre todo porque estamos hablando del año que estamos hablando y estamos al 2014, y todo creció como la espuma, ¿verdad? Claro. Ahora ya es un montón lo que hay, un montón lo que se hace. Por lo tanto, me parece que si mi hija, que tiene 16, tiene expectativas de ser actriz, tiene ahora un terreno más llano y un montón de posibilidades a lo que antes veníamos haciendo, porque va para arriba, como quien dice, el negocio. Por supuesto. Sí, es una actividad que, curiosamente, uno de los arranques fue en el 83, 84 con La Cegua, siguió Los secretos de Isolina y Eulalia, en 1987, de Óscar Castillo. Y hay un, como bien decís, un vacío, un espacio, un largo espacio, ¿verdad? Una larga pausa hasta el 2001, en que otra vez Óscar Castillo se atreve y asume Asesinato. Pero no es en el 30 con El Retorno, que es lo primero que se vio. Claro, ese fue el primer arranque. Sí, que lo vi ayer, por cierto, sí, en la celebración de esto del FIA, y tiene un carácter tan lindo, tan romántico, claro, que lo fui a ver como con ojos de niño, porque me reía de los personajes, el gordito que se llama Cupido Delgado y la historia y todo, y los escenarios de un San José viejo, Claro. Que lo veo por las
por la arquitectura vieja, sí. El babeo por un San José de antaño y, sí. Sí. Y me parece y es que una película digna, El Retorno, sí, realmente, sí, una película sí, muy sí. linda. Claro, es que hemos hablado, creo que incluso María Lourdes Cortés lo cita en alguno de sus textos, que el cine costarricense lo hemos inaugurado en diferentes varias veces. Etapas. Sí, varias veces. Desde empezando el varias trabajo veces. De los pioneros en los años 1910, 1920, uh-huh. con los noticieros cinematográficos, Manuel Gómez Miralles, Amando sí. Céspedes, Walter Bolandi, y luego viene el primer gran intento de la ficción, claro. que es El Retorno, claro. luego Elvira, y así, entonces son saltos. Sí, entonces sí. por eso mencionamos una primera etapa con sí, esta, digo, una etapa digamos. De renacimiento. Y bueno, y te toca entonces Asesinato sí. en el Meneo, con un gran elenco también, ¿verdad? Sí, sí, con un actor invitado y toda la cosa. Y sin embargo, la primera vez que tú, sin embargo, ¿verdad? Lo digo porque la primera emoción de ese orgullo que te llena todo, me pasó con Password, porque tiene un afiche muy lindo, el afiche de Password sí, es precioso. Precioso, y yo andaba en un centro comercial con mis hijos, y ver el afiche ya en las salas de cine, y ver ahí mi nombre, ¿verdad? De ahí pues esa cuota de ego que tenemos todos, pues, claro. más la satisfacción de haberlo soñado alguna vez y verlo realizado en un afiche pegado en las salas de cine, fue muy, muy gratificante. Y me acuerdo claro. que mis hijos se sentían muy orgullosos y todos rajones y todo, porque paralelo al hecho de que todo actor anhela triunfar en su carrera, yo crecí con el cine, entonces el orgullo fue llegar a contárselo a mi papá, que, claro. que sabe tanto de cine y para que la y claro, porque él también domina ese tema, lo dominaba de atrás para adelante, entonces fue para él un motivo de orgullo. Él era como muy, ¿verdad?, muy introvertido para sus cosas, pero le gustó mucho cuando le llevé el afiche y vio mi nombre en el afiche tan lindo de Password. Bueno, y es que además tu papel en Asesinato en el Meneo fue un poco más pequeño, sí. ya en Password tenía mucho más protagonismo. Exacto, sí, y era mala. Era mala, exacto. Sí. Entonces en Password vemos a la Alejandra mala. Sí, ¿Qué recuerdas de esa grabación de Password? Hemos estado hablando de Asesinato en el Meneo y de Password, de este, esa experiencia. Maravillosa. Fue un equipo de trabajo magnífico. Ingo es una persona, ¿verdad?, que logra con su forma de ser y con su forma de hablarte, él logra envolverte y te terminas enamorando de esa personalidad y todo ese conocimiento que tiene Ingo y claro. ese modo tan lindo de ser. Andrés también, muy conocedor de lo suyo, muy seguro de lo suyo, él te daba las pautas, las guías, era un personaje bastante complejo porque era una mujer de la calle. De hecho, hubo una secuencia que se tuvo que quitar y era una secuencia muy buena, muy intensa, de la explicación de por qué esta María era tan destruida, por qué estaba uh-huh. tan vacía, tan destruida, y los motivos que la hacían a ella hacer lo que hacía. Y sin embargo, en Padua, al final, ella toma la decisión Así de salvar es. A la niña. Uh-huh. Porque justamente no quiere ver el reflejo de lo que ella es en una niña que está empezando a vivir. Entonces, todo eso fue muy, muy gratificante porque me ayudó mucho Ingo y Anabel con su experiencia y sus consejos. Y yo metiéndome mucho como en ese personaje de la calle. Yo me fui a meter a lugares un poquito peligrosos de San José para ver un poquito el comportamiento de algunas mujeres. Me metí en el baño de un prostíbulo esquinero muy famoso aquí por el Morazán, y en el baño pregunté cosas y vi cosas muy fuertes. Hablé con una mujer que me marcó con lo que me dijo, y muchas de las cosas me acordaba de ella. Yo dije, sí, ella encontró justificar su vida así, y con ese dolor y con eso que ella me habló, yo salí esa noche y yo dije, ya tengo mi personaje. Ya tiene el personaje. Qué interesante, Alejandra. Las fuentes de las que se nutre, en este sí. caso, una actriz. Uh-huh. Primero la historia, uh-huh. el guión, el entorno. El entorno, sí. El papel en sí, lo que dice el director. Sí. Y lo que puede poner la persona. Exacto, sí. Por eso el tema de la actuación es para mí, bueno,
traerlo y vivirlo y amarlo como lo amo es porque siento que uno es un puente, o es uno es como el puente entre eso que vemos en el día a día y lo que puede ver el público en un escenario, en una pantalla. Entonces ser ese puente, ser ese como ese envase en el que pueden entrar muchos personajes es una cosa tan loca y tan maravillosa que vieras que realmente amo trabajar en lo que trabajo, aunque en este país un poco difícil porque hay que batallar con muchas cosas para que sea tu única profesión. Yo tengo el gusto y el privilegio de decir que soy solo actriz y solo de eso vivo. Doy clases en un colegio a unos adolescentes y uh-huh. unos niños que me ven, ¿verdad? Como, ah, la de la tele y esto. Claro. Pero les doy clases de teatro, también les hago audiovisuales para que ellos empiecen a tener como un juego ahí audiovisual, que ahora es muy interesante gracias a la tecnología. Claro. Pero sí puedo decirlo que vivo de ser actriz en un país pequeño. Bueno, es un privilegio que no todos tienen. No todos tienen, y claro, y es un privilegio también de estar en un programa que con sus pros y sus contras, guste o no guste, pues no tiene por qué gustarle a todos, tiene el mérito de estar en la pantalla por tantos años. Y además, vieran que eso me impulsó a otra cosa, que es ser parte de una asociación de artistas audiovisuales iberoamericanos. Ajá. Yo soy la presidenta y me ha hecho acercarme a muchos actores audiovisuales de toda Latinoamérica. Entonces he ido a dos foros, uno a Perú y el otro a Uruguay, donde he estado a la par de actores de televisión y cine de Colombia, de Perú, de Uruguay, de España, y hemos hablado en códigos que yo se lo decía a mi esposo, yo casi que tenía una emoción tan, tan fuerte porque yo decía, somos los mismos en cualquier parte del mundo, aunque desgraciadamente no ganamos igual, claro. Pero lo que es el talento no tiene medida ni fronteras. Entonces yo estaba uh-huh. a la par de un actor de telenovelas colombianas muy reconocido y no tocábamos el tema del dinero porque no vine al caso, claro. Pero sí tocábamos el tema de que en el set pasa tal cosa, o cuando tienes un furcio, y era tan, tan rico ver ese lenguaje y esos códigos de actores de cosas audiovisuales que somos los mismos en todos los países, ¿verdad? Claro, simplemente Latinoamérica tiene su particularidad, claro. De que ahí vamos, ¿verdad?, con pala y sí. pico versus las grandes industrias, pero fue maravilloso. Una pasión universal, sin duda. Uh-huh. Y ustedes han visto, ya vamos viendo a través del programa de hoy, del lunes de Cinemateca con Alejandra Portillo, precisamente sus diferentes personalidades, porque no se parecen en nada una de la otra. Ya la vimos en Padworth, la vimos en Asesinato en el Meneo, y vamos a ver la actuación de Alejandra Portillo en Mujeres Apasionadas, de Maureen Jiménez, del año 2003, para continuar conversando con esta actriz costarricense. Necesito fotos del cuello, las manos, sobre todo la derecha, y la boca. No parece haber otros signos de violencia, aparte de la marca en el cuello. Sos tan joven, ¿por qué tomaste una decisión como esta? Marielos, ya llevo el almuerzo. Ok, gracias.
¿Vos también recibiste el email? No, recibí una carta. ¿Y las otras? No sé. Por suerte los objetos no pueden hablar, ¿verdad? Te ves tan diferente. El pelo, tal vez. ¿Ustedes también? ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién inventó esta broma de tan mal gusto? No sé. Tal vez la única que falta. Claro. ¿Cómo no lo pensé? Tiene que ser ella. La famosa Beatriz Salazar. Vos inventaste este aquelarre. Me hubiera encantado. Pero de ser así, no estarías invitada. ¿Cómo estás? Intrigada. Supongo que como todas. ¿Email? Sí. Una carta. ¿Y vos? Un email que enviaron al banco. Lo cual me parece totalmente improcedente en vista de que se trata de un tema absolutamente personal. En el banco descubrieron que tenés vida privada. Apuesto que ni lo sospechaban. Parece que fue ayer que las oí peleando por primera vez. Hace 4 años. No es tanto tiempo. Y sin embargo, se te nota. Sobre todo en tele. Mira, la situación es lo suficientemente tensa como para acentuarla, ¿no les parece? ¿Qué viniste a buscar? Un libro de anatomía. Muy apropiado. ¿Le enseñabas o te enseñaba? Bueno, no puedo decir que fue un gusto verlas. Adiós. Disculpen, la licenciada acaba de llamar. Dice que pueden ir buscando sus cosas. Gracias, ya encontré lo mío. Ah, no, señora, no. Ahí sí que no, me meten un problema, ¿ve? No se pueden llevar absolutamente nada hasta que venga la licenciada. ¿Y a qué hora va a llegar? Viene en camino. ¿Entendió? ¿Permiso? Este es el número, te dije que había averiguado. ¿Para qué lo querés? No sé. Tal vez lo mejor es esperar. Ay, sí. ¿Ya se quieren ir? Tenemos 4 años de no vernos. Estoy segura de que podemos conversar un rato. Sí, tomémonos un vinito. Ay, sí, un vinito no le hace mal a nadie. A Beatriz, no. Por el azar de tu boca. Mario C. Se de Curi, no de Cortázar. Vos sí tenías buenas razones para venir, ¿ah? Beatriz Salazar al desnudo. La famosa periodista comparte con su público sus detalles más íntimos. No pasan los años por vos. Pues por vos, sí. Me la diste servida. Te has engordado, ¿verdad? No. ¿Y vos, doctora? ¿Cuál era tu nombre? Marielos. ¿Terminaste tu especialidad? Sí, hace 1 año. ¿En qué te especializaste? Patología, medicina legal. ¿No te acuerdas? Es verdad. ¿Y vos, Cecilia, verdad? ¿Qué era lo que hacías? Soy corredora de bolsa. Pues yo ahora sí soy escultora. Caló hondo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es lo que les parece tan gracioso? ¿Y cómo pueden reírse hablando de él? Ahora que me acuerdo, vos eras un poco nerviosita. ¿Cómo se acentúan las cosas con los años? Esto es demasiado. Me voy. Buenas tardes. Por fin llegó.
Ya encontré lo que era mío. Si tengo que firmar algún papel, démelo de una vez. Tengo que irme. Usted es la abogada, ¿no? No, no, no. Yo fui citada por una abogada. ¿La licenciada Solís? Ah, usted también. ¿También qué? También fue citada, como nosotras. Ah, sí, sí, sí. Supongo. Bueno, yo vine a buscar un... Un dibujo, ¿verdad? Sí, exactamente. Usted fue modelo de Mario. No, no, yo no fui modelo de Mario. Yo fui su amante. Bienvenida al club. ¿Cómo amante de Mario? ¿Cuándo? Bueno, hace un tiempo. 2 años. Bueno, no recuerdo bien. ¿Pero importa eso algo? Sí, por supuesto que importa. ¿Usted era su amante cuando él murió? No, no, cuando él murió, no, no. ¿Por qué alguna de ustedes estaba cuando él murió? ¿Estaba con él? Sí. Digo, no. O sea, estábamos con él, pero no ahí cuando murió. Bueno, yo no estaba, pero... No, no, no estábamos. Beatriz Salazar, mucho gusto. ¿Cómo no conocerla? Mi nombre es Inés Carballo. Marielos, Cecilia y la pequeña Aurora. Así que ustedes también eran amantes de Mario. Sí. No. Sí. Usted no. Pero ustedes tres sí. Y ustedes fueron amantes de Mario al mismo tiempo. Sí, las cuatro. Con permiso. Es que la licenciada acaba de llamar para decir que sufrió un pequeño accidente, pero que en cuestión de media hora va a enviar a alguien para que las atienda. Yo creo que nos están tomando el pelo. ¿Qué tanto tenemos que firmar para llevarnos nuestras cosas? Ah, yo no sé. Es que eso es cuestión de la licenciada, ¿ve? Lo que yo sí sé es que de aquí nadie se puede llevar absolutamente nada hasta que venga la licenciada. ¿O yo? ¿Permiso? Esto parece una broma de Mario. Exactamente. Continuamos el lunes de Cinemateca con Alejandra Portillo y ya la vieron imágenes. Ahora era una mujer muy inteligente entre una cantidad de mujeres ahí, uh-huh, que todas morían por un único hombre y mujeres, sí, apasionadas, Maureen Jiménez. ¿Qué recuerdas de esa producción? Me encanta porque Maureen me ayudó muchísimo. Ella creyó mucho en mí. Ella pensó en mí para el personaje, lo dice en el especial. Entonces de una vez me lo dio y me apoyó mucho porque era una patóloga. Entonces yo, que la actriz, ¿qué va a saber de una cosa de una, claro, patóloga? Nada. Entonces tengo recuerdos muy lindos porque el grupo de compañeras actrices nos llevábamos muy bien. Cuando vino la actriz también, Mimi, nos tuvimos que acoplar un poco a ella, ¿verdad? Era como, claro, un volcán, esa mujer así muy, muy efusiva. Y nosotras hicimos ¿Y con ahí Carlos Mata? Como Carlos Mata, pues yo me acordaba de él en una novela cuando yo era, claro, chiquitita. Entonces, no, para mí era el actor de Topacio. Nada más de, sí, eso, sí, me acordaba yo de Carlos, sí, Mata. No, famosísimo Carlos Mata. Y cantante, sí, buen cantante. Y además y buen cantante, sí, claro. Entonces, muy respetuosos ellos, muy profesionales, súper profesionales. Y Maureen, muy buena directora. Ella trabajó mucho con el grupo de actrices. A mí me llevó a ver el proceso de una autopsia. ¿Verdad? Impresionante. Tengo hasta el recuerdo olfativo del lugar. Claro. Impresionante también cómo ellos apoyan, por eso lo dije antes, ellos apoyan tu trabajo dando todo el material que uno necesita para... Y ella fue como muy, muy, muy solidaria en género, como mujer. Ella, teníamos el código femenino de que ella, claro, era la directora y el tema de la película muy femenino en eso, uh-huh, de...
Por lo que puede pasar uno en los procesos de la vida, ¿verdad? Claro. Guste o no la película, eso es una realidad de muchas personas y de muchas mujeres. Así es. ¿Verdad? Que se enrollan en eso y se mueren por ese tipo de pasiones. Y bueno, con Maureen, con las actrices de las cuales tengo grandes amigas, fue un proceso interesante, lindísimo. Además, compartir ese protagonismo con todas. Y un poquito ahí también la cosa de la picardía de lo que era en ese entonces, el hecho de saber que había que hacer un desnudo o un semidesnudo, ¿verdad? Claro. Entonces, topar también un poco con esa frontera de, okay, lo hago, no lo hago, tiene sentido, no tiene sentido, dice algo, no dice algo, te lo pide la directora, lo pide el guión, todo ese tipo de cuestionamientos que uno se hace. Y sí, justamente en el aspecto, digamos, de una escena de semidesnudo o más bien de intimidad, uh-huh. ¿Cómo hacer para sustraerse, para interpretar, por supuesto, y sustraerse de camarógrafos, fotógrafos, técnicos, cables? Que soy madre, soy esposa, mi papá. Ay, Roberto, qué difícil. Yo creo que esa respuesta la puede dar diferente todas las actrices del claro. mundo. O sea, cada una lo vive en su proceso. Yo vi la respuesta de Liz Taylor y me quedé, ¿verdad?, apabullada. Que ella dijo, yo lo disfruto. Y lo disfrutó y hasta apagaron las luces y se fueron. Y la dejaron con el actor que fue su pareja. Con Richard Burton. Sí, entonces disfrutárselo, creérselo y tratar de en ese momento poner todos los bloqueos del mundo. Uno claro. no puede pensar en todo lo demás porque si no, no podrías hacer tu trabajo. Estamos hablando del 2003. En ese momento ya llevabas Asesinato en el Meneo, Password y Mujeres Apasionadas. O sea, ajá. que era una película por año y Alejandra estaba en todas. Así ¿qué es. Pasaba, sí, ¿qué sí, pasaba sí, en ese momento? Y con lo que decíamos, perdona que te interrumpa, y con personalidades tan diferentes, tan, ¿verdad? O sea que en cuestión de 3 años tuviste 3 sí, estrenos, sí, estabas en los medios, digamos, claro. así como podés estar ahora, pero era un momento de mucha efervescencia en sí. cuanto al cine. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Pues me sentía ante todo muy aterrizada. Como te les dije desde el inicio, mi crianza fue muy particular, en una claro. casa muy particular, y algo que agradeceré eternamente a mi padre es que siempre me tenía los pies en el suelo. Me imagino que crítico de tu trabajo muy también. Muy crítico, muy crítico. Además, él conocía de cine. Claro. Si yo iba al cine con él, crecí viendo a Chaplin, a Harold Lloyd, los clásicos del cine, todo. Entonces, él me aterrizaba mucho en decir que era bueno que yo fuera parte de un proceso que reiniciaba, pero que faltaba mucho claro. todavía y sigue faltando porque es un camino que no tiene una meta, sino que se va avanzando en él. Entonces, la crianza también que él me dio como tan centrada de nunca creérmela, ni siquiera por salir en tele, es algo que se lo agradezco porque yo soy muy simple en eso, no me gusta creérmela, incluso ahora no soy nada particular, este es un país pequeñito, yo me subo en un bus, agarro un taxi, camino en San José, amo caminar. Y me da, no me ando haciendo autobombo porque realmente no me gusta. Sí agradezco el gesto lindo de la gente que te pueda reconocer. Te es que después pero de 13 también años, he encontrado gente ¿sí? que no le gusta. Claro, entonces, claro, la señora el otro día me dijo, es que ustedes están, ay, qué programa más malo. Y yo me reí un montón, yo, no le gusta, así, no le tiene por qué gustar. Claro. De hecho, lo que uno hace no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Sí. Pero sí tengo la satisfacción de que disfruto lo que hago. Hablemos de tus lazos de sangre. Uh-huh. Ya nos explicaste tu madre, tu abuela, tu padre, tu hija que ajá. va por el mismo camino. Ahí va mi hija. Y tu compañero, tu esposo, sí. Rubén Darío Arena. Sí. ¿Cómo se sigue esa línea y qué tal es ser la esposa de un creador audiovisual uh-huh. y él como una actriz consolidada como sí. Alejandra? Bueno, es bien loco porque tocamos, vemos películas y podemos hablar horas de claro. muchos aspectos. A él le voy a agradecer mucho, muchísimo, con toda mi alma, que me incluyó en un proyecto en el cual él estaba primero, que era hacer un documental de Juanito Mora. Bueno, sí, acaba de pasar ajá, en Lunes sí, de Cinemateca hace una semana. Sí. Sí. Lo acabamos de presentar. Yo tengo educación pública, de escuela pública, estuve en sí. la Escuela República de Chile, amo Chile, y siempre estuve muy rodeada de chilenos, entonces estaba en esa escuela. Tengo la educación de historia, de educación pública, y
para mí Juanito Mora y los filibusteros era eso, la escuela, lo que te enseñan. Cuando Rubén me invita a involucrarme en el grupo El Héroe Olvidado para ir de asistente de dirección a todo el río San Juan y a Nicaragua y a esto, para hacer un documental y rescatar la figura de Mora, yo fui el primer día simplemente pensando en que tengo que llevar continuidad, tengo que ayudarle con que don Raúl Arias sepa qué dijo para que luego no lo repita, meramente técnica. Y los primeros días empecé a poner atención del contenido del documental y ahora puedo decir que amo la figura de Juanito Mora, claro, y amo la historia de Costa Rica, sí, quiero ser historiadora. Claro. Me encantaría, todavía tengo chance, creo. Sí, por supuesto que sí. Y creo que ahí vi muchas de las bases de la crianza de mi casa y de mi papá, claro, siempre crearme con identidad, con orgullo patrio. Ahí lo canalicé. De hecho, llegué y le dije, papi, todas las historias que usted me ha contado, todo lo que me ha contado, todo el orgullo que hay que tener de sentirnos ticos, todo lo canalizo en ser parte ahora del grupo El Héroe Olvidado, porque realmente admiro lo que ese presidente y ese ser humano hizo por Costa Rica y le pagamos tan mal, pero bueno, vamos un grupo de personas tratando de rescatar su imagen, su justicia, legado. Ciertamente. Estamos en el año del bicentenario, y un ser humano, sí, magnífico. Cuando yo leí la carta que le dejó a la esposa, sin duda, sí, lloré, claro, mucho, además con la actriz, ¿verdad? Llorona, claro, sensible. Una belleza. Lloré montones cuando leí esa carta, se la leo a la persona que conozco y no la conoce, sí, y yo se la leo, yo se la hago llegar. Pues qué interesante, Alejandra, cómo te agradecemos, y también a través de Rubén Darío, quien, sí, nos facilitó el contacto, de que hayas estado en Lunes de Cinemateca. Y nos vamos a quedar con... Yo creo que así como empezamos con imágenes de ella, terminamos con imágenes de Alejandra. Exactamente, hoy variamos el formato. Así es. Sí. Estamos muy contentos. Sí, no, un gusto estar aquí con ustedes. Podríamos hablar horas, ¿verdad que sí? Así es. Simplemente agradecer el espacio, seguirle diciendo al público gracias, porque el público es el que te da muchas cosas, y también gracias a todas las personas que me han dado trabajo en esta profesión que amo y de la cual ahora pienso defender los derechos de los actores audiovisuales. Y también gracias porque el hecho de ser un poco figura me ha ayudado a también llevar el estandarte de darle a la gente identidad patriótica con el proyecto de Juanito Mora. Entonces, bueno, nada, maravilloso. Que viva el teatro, que viva el cine y que viva Mora. Bueno, muchas pues, gracias. Esperamos mucho más de Alejandra Portillo y de toda esta creación audiovisual y teatral que pues marca un progreso importante. Gracias, Rocío. Gracias, Roberto. Gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y, por supuesto, agradecidos con todos ustedes, los esperamos en nuestro próximo espacio.